segunda Expo Heavy Metal Patagónica Argentina, Zapala Neuquén. Del viernes 20 al domingo 29 de julio, Museo Histórico Municipal. Viernes 20, 21, 30 horas, Cine Teatro Municipal, presentación del documental Heavy Mental, Metal Pensado desde Córdoba. Sábado 21, luego de la medianoche, en Café Dalí, recital de Monasterio de Neuquén Capital, junto a la banda local Bajo Cero. Muestra de murales y banderas pintadas artesanalmente, afiches, indumentaria, cassettes, revistas, fanzines, instrumentos, pantalla gigante, iluminación, ambientación musical, presentación del libro Sentimientos de un Metalero desde General Roca, Río Negro. La Voz del Metal festeja sus 13 años presentando la segunda exposición de Heavy Metal Patagónica Argentina, Zapala Neuquén 2012. FM Namuntú, 90.3 MHz, presenta, sábados de 19 a 21 horas, La Voz del Metal. Más de 13 años de radiodifusión de Heavy Metal, La Voz del Metal transmite en 6 provincias de la República Argentina y Brasil inclusive. Producción, operación técnica y conducción, Orlando Russo Martínez. Hola gente, mi nombre es Javier Oliva, guitarra y voz de Apócrifa, banda de Villa Yardino, Córdoba. Y bueno, estamos dejando un saludo para la gente de La Voz de Metal de Zapala, Neuquén. Sigan brindándole el aguante a este programa, que siga haciéndole el aguante a las pequeñas bandas del país. Saludos. Hola, soy Elías Mendoza, guitarrista de Caudillo. Desde Mar del Plata queremos enviarles un saludo y todo el aguante a nuestros amigos metaleros de Zapala, de La Voz del Metal, y entregarle nuestro más sincero agradecimiento por la difusión y por la lucha de nuestro metal nacional. Gracias y aguante. Hola amigos, le habla Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity. Quería mandarle un gran saludo a la gente que escucha La Voz del Metal de Zapala, Neuquén, y un gran aguante a todos los metaleros del sur. Me despido acá de Capital Federal, Buenos Aires. Sigan escuchando la radio, un aguante para todos. Para La Voz del Metal y todos aquellos que vienen luchando hace 12 años por nuestro ideal, que cada día es más fuerte, un gran saludo de quien les habla, el soldado de Patán. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Vikingo Martínez y soy el cantante de mi nuevo proyecto que se llama Arde. Y bueno, nada, quiero dejarles un gran abrazo a toda la audiencia de La Voz del Metal, un fuerte abrazo a toda la audiencia de Zapala y por supuesto de todos lados que escuchan el programa, programa que hace 12 años que viene batallando y el cual uno pone acá con este pequeño saludito, su granito de arena para decir presente en el metal. Orlando, te dejo un abrazo grande, un aguante, larga vida al metal y estamos en permanente contacto, hermano. Un abrazo grande. Deja tus sueños volar.
Fernando, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier Bagalán. Quiero mandar un mensaje y un saludo para toda la voz del metal y a toda la gente de la ciudad de Zapala. Ojalá pronto podamos vernos para poder conocer. Chao. Saludos a las huestes del metal en Zapala, Neuquén. Este es César Fuentes Rodríguez. Ahora aprovecho para enviarle un saludo a todos ustedes y sobre todo a quienes conducen La Voz del Metal allá en Zapala, en Neuquén, para Orlando y para toda la gente que hace radio y sigue, por supuesto, luchando por el metal. Un gran abrazo y arriba con todo. Hola, somos Necrológica, Franco Batería, Miguel en bajo. Le mandamos saludos a la gente de Zapala y a la gran voz del metal, Orlando Vikingo Martínez. Un abrazo acá de Buenos Aires. Hola amigos de La Voz del Metal, somos Cuatro Vías de Buenos Aires y le mandamos un abrazo a toda la gente de Zapala y de todo Neuquén y espero que disfruten de nuestra música. Un abrazo. Bueno gente, buenas noches. Mi nombre es Pablo, soy bajista de Sprint 221. Nosotros somos una banda de Capital Federal, una banda de rock pesado, metal, una banda que reivindica ese viejo rock pesado de riff y del viejo Motorhead. Así que bueno, más que nada queríamos mandarles un saludo grande a toda la gente de Neuquén, de Zapala y muy especialmente a todos los oyentes del programa La Voz del Metal, que bueno, ya hace 12 años que se viene retransmitiendo. Un abrazo a todos muchachos, larga vida a La Voz del Metal. Y bueno, ojalá nos vemos pronto. Un abrazo grande de parte de todo el Sprint 221. Chau, chau. Red wine I drink, and to the golden coast I sing. Femineidad, carisma, furia y suavidad de voces que seducen la conciencia, penetran los sentidos, acarician el espíritu y consiguen el fruto más preciado del sentir, nuestro arte, nuestro metal de cada día. Subyugantes, así son nuestras guerreras del metal. Así es como eres. ¿Por qué me miran a mí si ustedes son los locos? Hola amigos de La Voz del Metal, nosotros somos LSAR, una banda neuquina de metal sinfónico, integrada por Alejandra Barro en voz, Joven Raba en guitarra, Enrique Estela en teclados, Francisco Benlarol en bajo y Joshua Raba en batería. Queremos mandarles un saludo a los oyentes del programa y agradecer a Orlando Martínez por darnos un espacio para difundir nuestra música y por el esfuerzo y el trabajo que realiza hace más de 13 años promoviendo el metal tanto en Argentina como en el exterior. Leyendas, historias, mitos, exterminio y marginación, de gritos ahogados, cobran vida, en América en llamas, de la voz del metal. Hola amigos y amigas, soy Mari Torres, vocalista de la banda Innocence Lost y me gustaría mandar un saludo grande para Orlando Martínez de Argentina del programa La Voz del Metal. Hola amigos, mi nombre es Andrus Marín, vocalista de la agrupación Raiken de la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Un saludo cordial para el programa radial La Voz del Metal, situado en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, Argentina, y en especial a su promotor Orlando Martínez. Sigue en contacto con nosotros y recuerda, Raiken es el poder.
Hemos viajado por los rieles del metal, compartiendo información, comentarios, anécdotas, reflexiones, críticas. Juntos hemos logrado sumar fuerzas en la eterna lucha por ganar un espacio para nuestro arte. Solamente unificando nuestro sentir, nuestras voces, se podrá continuar dando vida a esto que ha sido, es, seguirá siendo siempre tu voz, la voz del metal. Tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy. Gracias.